Hello, my friends. I'm so sorry. Had difficulties, tuve problemas y pues, qué complicación. ¿Me escuchas, Carito? Yes? Okay. Déjame ver. Yes, teacher, I hear I'm so you. Sorry. Realmente lo siento. Dificultades, no vamos a hacer ya los grupos y todo eso, ¿verdad? Porque creo que ahí nos está dando dificultades, ¿verdad? Eso, el tema de los grupos y todo eso. So, pero tuvieron tiempo, you had time to go for a coffee. Tuvieron tiempo para ir por un café, ¿verdad? Para ir por, sí, para relajarse, detenerse un poquito. Ok. So, let me see. Déjenme ver, estábamos con... Okay, tell me what are the, quiero que me digan what are the good topics, los buenos temas para short conversations, para small talk, y algunos que no, pues. Solo díganme uno, okay? So we start with Carito, what do you consider is one good topic and one bad topic for short talks? Okay, good topic, likes. Do you enjoy outdoor rooms activity, for example, and inappropriate topics, money. Are you making good money in your job? Yes. I think it's not, it's very inappropriate. Inappropriate. And also remember, if you meet new people, maybe you can talk about with good friends or family, or maybe. Yeah. But yes. But talking about your salary, talking about how much money you earn, it is totally bad topic, okay? And likes, yes, it's something that you can give that information. That's acerca de tu gusto, your pastimes, hobbies, no problem, okay? So that's it. Thank you. Thank you, Carito. Here we have also, well, Gabriel, what do you think? ¿Qué piensa, Gabriel? Okay. Es que me gustaría hablar okay. De la política. What do you think? Politics is a good topic or bad topic? Sí, I like to talk about politics. I am a critic of today's politics. Okay. Me gusta, ahorita soy un poco crítico de las políticas. Okay, yes, it is good. It is good to be critical. Y eso me llama la atención a mí. Ah, okay. You think you can talk about it. De que no me gustaría, no me gusta es likes. You think you know. Okay. I am not like reserved and no. Okay. Well, it is good because it's your personal opinion about these topics, okay? Es tu opinión personal sobre estos temas. Okay, thank you, Gabriel. Nice. What about Yvette? One good topic and one hola. You consider is like bad. Okay. Mm-hmm. A good topic, travel? Ah, travel. A good topic. Okay. And a bad topic is a topic that is not so good. No sé qué le hice. Ah, sí, ya. ¿Perdón? Ajá, okay, one good topic and one bad topic. Good topic, travel. Inappropriate topic, veamos, sería voces. Okay, nice, yeah. Thank you. And okay. Evelyn, good, good. Evelyn, what's your opinion about this topic? Good topic, travel. Travel. Inappropriate politics. Okay. But, nice. Because that can lead to problem for different opinion. Yes, yes. And as you say, you can have like, like difficulties because you can hurt
someone's feelings. Puede como lastimar un poquito los sentimientos o la idea de las otras personas. Maybe you think not. Y tú puedes pensar que quizás sí, quizás no. But remember that we are humans, okay? So that could be like uncomfortable. That's it. Let me see. Uncomfortable, ¿verdad? Que es inappropriate. Inappropriate. Yes, that's it. Okay, thank you. Remember that you can talk about different topics with your friends or family, but with colleagues in your company and all those things, maybe it's kind of difficult. Okay, let's see. Let's continue. ¿Como cuánto tiempo me fui? Evelyn, ¿como cuánto tiempo estuvieron así? Relax. Unos 10, 15. No, 10 creo. Y, bueno, a mí me secó del todo. Me imagino que los demás también. Bueno, no sé, Wilfredo, ¿también te sacó del? A mí me sacó, teacher. Ok, Mardo también. Yes, I'm so sorry. Yo estaba con Evelyn y luego la perdí. Oh, I'm sorry. Sí. Yo también dije eso hace un par de años, Mardo. Oh, okay, good. Yes, I'm sorry. Actually, it's the first time that it happens to me. La primera vez que me pasa. Que en más de casi 2 años de estar con eso de Insafor. Sorry. Well, veamos acá entonces. And here we have like the topics, okay? Ya no nos vamos a ir a los grupos así cortos porque vamos a tener dificultades. Okay, let's continue with this. Oh, wow, we go to the listening part. Vamos a la parte de listening, please. Be ready with your pen or pencil. ¿Verdad? Listo con lápiz, lapicero or whatever you want for taking notes, para tomar nota. Okay? Let me prepare the audio. Okay, let's listen. Hello, Ginos. Hi, I called earlier to book a table for 4 and I was wondering if I can make it for 6 instead. What name was it? It's Jamie. Table for 4 at 7:30. So you want to change it for 6 o'clock? No, sorry. Can I make it for 6 people? Oh, I see. Sorry. That shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Yeah. We can. Is 8 okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao. Okay, good. Let's listen again. Hello, Ginos. Hi. I called earlier to book a table for 4 and I was wondering if I can make it for 6 instead. What name was it? It's Jamie. Table for 4 at 7:30. So you want to change it for 6 o'clock? No, sorry. Can I make it for 6 people? Oh, I see. Sorry. That shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Yeah, we can. Is 8 okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao.
Okay. What words, phrases, ideas, parts of the conversation you have? What if we listen to Luis? Hello, Luis. You are the first, then Mardo. Good evening, teacher. Hello. Hello, I go early. It's Jamie, 6 o'clock. People, no, sorry. I can, no problem. Make a litter. Perfect. Thanks. Kitchen. See you tomorrow. Mm-hmm. Good one. That sounds nice. Mardo, what about you? Then hello, Evelyn. Hello, Gina. Hi, it's Jamie. For 6 o'clock, start okay. Perfect, thank. See you tomorrow again. Mm-hmm. Interesting. Evelyn, and then we go with Claudia. Hello, I call early. It's Jamie, 6 o'clock, kitchen. No, sorry, people, it that's okay. Perfect, thanks. Lovely, Claire. Okay. Ya vamos a ver si no me estás inventando. Let's see. Ah, no, lovely, yes, that's it. Good. Claudia, and Carito. Yes. Hello, Gina, for 4, it's Jamie, you want people, sorry, problem, is darkly okay, yes, we can, perfect, thanks, bye, coldly, no, sorry, I came early, see you tomorrow. Mm-hmm. Good, thank you. Okay, Carito, tell me. Okay, teacher. Hello, Genos. I call early, table for 4, 6 o'clock. I see, wondering what name, Jamie, 6 people, shouldn't be a problem, later, see you tomorrow, bye, perfect, thanks, lovely, make a little be later, 6 o'clock, I see, sorry. Okay, a lot of words, good. So, who can tell me what's the conversation about? What's the point, the objective of this conversation? ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? About a reservation. About a reservation, yes, in a restaurant. Okay, nice. Uh-huh. And with the reservation, is everything okay? ¿Todo está bien con la reservación? Yes. Gabriel, Mardo, yes. Oscar. Yes. Okay, everything is nice. So, está bien con la reservación. Okay, let's check it. Here we have this, and we're going to listen again. And you can follow the pronunciation by reading. Hello, Ginos. Hi, I called earlier to book a table for 4 and I was wondering if I can make it for 6 instead. What name was it? It's Jamie. Table for 4 at 7:30. So you want to change it for 6 o'clock? No, sorry. Can I make it for 6 people? Oh, I see. Sorry. That shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Yeah. We can. Is 8 okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao. Okay. Yes, the reservation was already done. Ya estaba hecho. Right, but there is a key word, hay unas palabras clave. Change it. There are some changes. Yeah. Change. Como la canción Wind of Change, the Scorpion. Okay, so change, cambio. Okay, so I was wondering, estaba preguntando, if I can make it for 6 instead. O sea que ya había una reservación. There was a reservation previously.
but Jamie wants to change it. Okay, so that's it. And if we have some other words, nearer, más cerca, and that's it. Well, that's it. I guess we don't have problems. They creo que ya todo tiene pues claro sobre este vocabulary. Okay, let's move. Thank you for being like writing and taking notes of the listening. Well, let's go to this part of reading. Read the article about Ms. Tate's networking experience. Discuss if the questions below are true or false. Correct the false. Okay, vamos a leer esto y pues veremos si, bueno, si hay, ¿cómo se llama? Oraciones verdaderas y falsas que después nos las van a presentar. Okay. So, let's see. Vamos a leer primero lo de azul. Esto nos va a dar una mayor idea. Okay. Luis, can you help me, please? I need to read it from here. Hey, teacher. So, from here. Desde aquí hasta ahí. Networking with people and meeting, conference, association, meeting on convention, link to interesting information question to get the conversation going. Going, okay. When you are in a workshop, cuando están en un taller or in a seminar, and you meet new people y conoces nuevas personas, okay, you need to ask interesting questions. Principalmente cuando ustedes están haciendo contactos, networking, cuando quieren trabajar el tema de contactos para su empresa y los envías, you are sent to a seminar to provide good things to your company, ¿verdad? Los mandan a un seminario, pueden hacer conferencias para pues proveer algo positivo para la empresa, ¿ok? Here we have change the standard. Can you help me, please, Mardo? Change until here. Okay. Change the start. What do you do for a living? A living. Mm-hmm. For a more creative. Creative. Mm-hmm. Creative question and to enrich the human exchange, like what is inspires you in your job. What are your daily challenges. Esta palabra cuesta un poquito. Challenge es reto, pero challenges. No tengan miedo de decir yes. Challenges, porque a veces nos quedamos challenges, no problem, challenges. Ok, entonces, as Mardo, ¿qué was saying que se puede cambiar esta pregunta? What do you do for a living? Es similar a decir, what's your occupation or what do you do? ¿De qué trabajas? Una pregunta más interesante sería, a more interesting question could it be, what inspires you in your job? ¿Qué te inspira más en tu trabajo? Interesting question. Or, what are your daily challenges? ¿Cuáles son tus retos diarios en tu trabajo? So, you can have like a variety of answers and you can talk more. Pueden hablar más. Ese es el punto de eso. Okay? Que ustedes pueden hablar más haciendo preguntas más interesantes. Okay? So, de eso se trata. Let me see. Okay, we start now with this. Can you help me, Carito? I'm going to be like showing what is your period, hasta dónde irías, hasta cada punto, okay? Last week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. Pero realmente no nos conocimos muy bien, okay? So it's a new person, a new contact, es un nuevo contacto, okay? Thank you, we go now with Evelyn. I said, goal and until here. I set a goal.
I set a goal last year. I will have a one-on-one networking meeting with at least five new contacts this year. Mm-hmm. So that's it. I will have had one-on-one networking meeting with al menos cinco contactos este año. Esa era como meta que se había propuesto también. Thank you, Gabriel. My fifth contact and until here. My ¿cómo digo? Fifth. My fifth contact meeting was Alison Hall. Our meeting was too rewarding that I want to share the experience. Mm-hmm. I want to share that experience. So it was really good. Fue muy satisfactoria. Rewarding. Fue muy buena, satisfactoria. So that she wanted to share. Por eso la quería compartir. Okay, Claudia, during and go until event. Event, ma. During lunch, Alison mentioned that she by nature in the past. She said she worried a lot before going to large networking event. Okay, good. Thank you. And here we have Mardo. I felt surprised until future. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her. The industry she works in and about her expectation for the future. Thank you. Okay, nice. We go now with Steffi. I gain more time and new contact. I pass from a small talk to a smart talk. Okay, pasé de small talk, de una plática corta, a smart talk, que es una plática más interesante, más inteligente. Okay, thank you. Oscar, here's my advice hasta solutions. Here I'm my advice to you when you attend business event, do not just go and discuss business problem and solution. And solution, thank you. Okay, I'm sorry. Sorry, okay. We have this. Okay, solutions, try. Let's listen now to Yvette. Try to get to know at least three new people by sharing one-on-one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. Okay. And Carlos, you expand. You expand your contact, improve your networking skills, and you build meaningful connection with people in the industry. Okay. Okay, so basically there is an experience, es una experiencia en particular. During lunch, Alison mentioned, durante el almuerzo, Alison mencionó que es el nuevo contacto que había tenido ella, que era callada, shy, era tímida. By nature, ya de nacimiento, ella se sintió callada y así había sido toda su vida. En el pasado ella dijo que se preocupaba mucho
antes de ir a las, digamos, a los seminarios largos, me sentí sorprendido o sorprendida, dice ella, porque ella confió en mí o me confió ese sentimiento. Me sentí sorprendida porque me confió y sigue. Entonces, ella lo sintió rewarding, muy beneficioso, porque se dio cuenta que sí puede tener, digamos, buenos contactos con personas nuevas en diferentes tipos de seminarios. Ok, so esa es la experiencia de Mr. Tate. Ok, so that's it. And in this case here, we have this. And from 1, 2, 3, 4, or 5. Ok, so I will need Claudia select one. Necesito que Claudia seleccione una. Luis, Carito. But we are going to start with Carito. And then Luis. From 1 to 5, depends on you. Number one. Okay. Allison and Miss State Sage other phone the first time last week. Last week. Mm-hmm. Se vieron por primera vez la semana pasada. Mm-hmm. True or false? ¿Verdadero o falso? True or false? True. Okay. Look at this. Mm-hmm. ¿Qué dice la semana pasada? Tuvimos almuerzo, right? Pero dice lo siguiente. Yes. A new member of my network. Uh-huh. We saw each other three seminars over the past year. El año pasado empezaron a ver. False. Uh-huh. Yes, that's it. False. It's false. It's false. False. Ajá, es falso. Se vieron la semana pasada, pero no era la primera vez. It's the first time, right? So that's it. False. Thank you. Okay, we go with Carito and Luis. Number two. Mrs. Tate set a networking goal for this year. I guess it's the last year. Mm-hmm. That's it. It's the last year. Mm-hmm. So it's false. Uh-huh. Okay. Luis? Three, four, or five. Okay. Number five. Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one network meeting. Uh-huh. Vamos a ver los benefits. Mm-hmm. I think I is false. False, ajá. Dice que como tres beneficios, ok. Sí. Vamos a buscar. Three new people by contact. When you get a business, there are several benefits, aquí sabe, of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections. Okay? Ajá, hay tres beneficios. Aquí dice, Mistake menciona tres beneficios. Ajá, sería true. True. Okay. Mardo, three or four. And then Carlos. Okay, Carlos, you're ready? ¿Estás listo, Carlos? Sí, teacher. Okay, what number? Teacher. Three or four? Four. Okay. My, el nombre Miss, siempre me olvida. Miss my Tate. Tea and Allison facing for a smile talk to a smart talk during lunch. Uh-huh. Is true. Okay. And thank you, Mardo. Three. Allison confessed she hates networking event. True or false? Well, false. Al inicio sí le dijo que no le gustaba, right? Uh-huh. But well, mm-hmm. Al inicio le dijo que era callada y todo. Entonces, no necesariamente que odiaba, ¿verdad? So maybe it's false. Mm-hmm. Es falso porque no le dijo que odiaba, solo que sí le daba pues, cosita porque era muy penosa. Okay. And what's the name of this song? Aquí tenemos ahora a Steffi.
No, no te tocaba a ti. No. Evelyn, tú ya pasaste, ¿verdad, Evelyn? Yes, teacher. Gabriel, creo que Gabriel, dijo. Gabriel. Gabriel. Okay, teacher. Más se agachaba, ¿eh? Ajá, más todavía, porque hasta aquí le veo la cara. Ok. Déjame ver. Ok. Ok, some poor... For everyone to sing. Algo sencillo para que todos. Ok. Veamos cómo se hace. Me vengo a la pantallita verde, ¿vea? Ya. Yeah. Y luego me voy a la captura, ¿ya? Cuidado, cuidado. Careful. ¿Vaya ahora? No. Vaya. Te salen eso. Todos los que estén activos. Bien, okay. Ya salió. Yes. Hoy sí ya. Sí, sí. Yes. ¿Puedes leerlo? Ok. Sí. Looking to my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth dying for. You can't tell me. It's not worth dying for. You know, I swear, everything I do it for you. Okay, thank you. Romantic, what romantic. Okay, Marto says he knows it and Carito knows as well, right? How, Marto? First time. It's like the song is everything I do it for you. I do it for you. For you. Look at yes. Everything I do for you, okay? Yes, it's from Brian Adams. Brian Adams. Brian Adams. Yes, okay, that's Brian. Good. Yes, look into my eyes. Mm-hmm. Really okay. Good. Yes, a beautiful song. And that song appears in Robin Hood movie, right? It is very famous because of the video of this song is like Kevin Costner as Robin Hood, right? Yeah. I love this. I love the movie and the song, definitely. Okay. Thank you, Gabriel. Perfect. Perfect. Yes. Brian Adams. Everybody knows Brian Adams. Ballads, similar to Bon Jovi ballads, right? It's like, si no las conocen, porque te falta vivir. Bon Jovi, Beatles, Bon Jovi, definitely, yes. Eran como que se daban el tú a tú. They were like the main ballad singers. Era como los principales de la palabra. Okay, Gabriel. And for Wednesday, because tomorrow we don't have classes. So for Wednesday, I'm going to select Yvette. Yvette, can you? For the song. Okay, okay. El miércoles, okay. Perfect. Nice, wonderful. Thank you, Gabriel. Me hiciste recordar tiempos de bachillerato que no voy a mencionar, but we always remember, right? That's something magical from the music. You can remember a lot of things y no necesariamente tiene que decir nada. ¿Verdad, Carito? ¿Verdad, Steph? Evelyn, Gabriel, solo se ríen. Yes, in the past. It is in the past, but always... In our minds, siempre en nuestras mentes. That usually happens. Okay, let me see. Well, tell something you will never do again. Que no harían, ni aunque les pagaran. I will never, or I will never. Whatever of these options. Ok, I would like to hear, ya escuchamos una respuesta un poquito interesante, cortavenas y de todo. No, me están haciendo recapacitar, reflex on my life, believe it. Ok, Mardo, what about you? Ok, teacher. I would never swim in the lake after eating too much. I got really tired and threw out. Okay, yes. Remember the digestion. You need at least like 2 hours or at least 1 hour
right? But if you eat too much and you go on to swim, it's a dangerous combination, definitely. Yeah. Okay, Mardo. Were you in troubles? ¿Estabas en problemas? Did you do it after eating a lot? Yes. Yes, well, it's difficult. Take care. Please take care of these things. Okay, we go now with Luis. Your turn, my friend. Okay, teacher. This is a bit sad. And I will never make my mother feel bad again once I described her like never before, and it was so strong that I made her cry. Oh, yes, definitely. And it is sometimes we as sons or daughters, como hijos e hijas, sometimes we are really hard with our moms. Somos duros con las mamás o hemos sido en algún momento. So it is a good time to reflect, para reflexionar that words are words, well, hurts. Las palabras duelen, even actions hurt. So that's it. We have to be careful in, of what we do and what we say. Okay, yes, that's it. Nice reflection, Luis. Let's go now with Oscar. Okay, Oscar? Aunque ya pasaste, ¿verdad, Oscar? Creo, I guess. No. Okay, Oscar. No pasado todavía. Please. Bueno. I will never smoke a cigarette or any drug. Okay. Again, I will never. Okay. I perfect. Will never eat best right. Okay. Yes. That's so true, Oscar. And I guess that it is like, well, it is non-beneficial. Smoking, no. It is a bad habit. We are talking about that. I don't remember who said that. I guess Gabriel. No, who said that? No recuerdo quién lo dijo. But somebody said that he would never smoke. And believe it, that's a habit that you don't need. Es un hábito que nadie necesita. Nobody need it. Okay. Thank you. Perfect, Oscar. Okay, we go now with Wilfredo. Okay, Wilfredo. I will never run toxic drinks. Toxic drinks. Bebidas embriagantes. Ah, yo pensé que hablaba de la Coca-Cola and all those things because that's negative as well. But okay, drinking alcoholic drinks. Alcoholic drinks. So no, not today, but yes, tomorrow, right? Mañana sí, hoy no. Okay, perfect. Yes. That's something that is not necessary. And even, it's expensive, my friends. That's expensive. Se gasta en eso. So, well, we have to think twice. Tenemos que pensar dos veces. Claudia, your turn. You will never. I would never. I will never return to get on the Royal Coaster and hike. Can you repeat, please? I will never return to get on the Royal Coaster and hike. Okay. Never return. ¿Nunca vas a regresar o nunca irías a no, la... No, nunca me subiría a la... al Tagadas. Ah, okay. Al, you never ride to rusa. The electronic games, all those mechanical games. Similar to Gabriel, yes. Creo, no recuerdo quién dijo. Yes, it is like really yes. Extreme. Mm-hmm. I don't know why there are people who love that. Les encanta, but some others is like, well, we don't like it so much. Well, yes. Thank you. Yes, Claudia, very nice. Well, my friends, we go now with this. Let me see. Vamos a hacer preguntas. We're going to create questions in English, okay? Entonces, voy a hacer la número 6. I'm going to
complete number 6. No voy a ser como los profesores de matemática que hacen los más fáciles, right? Las difíciles se las dejan a los pobres alumnos. Ok, 6. All the questions that are closed, todas las preguntas que son cerradas, llevan un auxiliar. Luis, en presente, cuando hacemos una pregunta, when we create a question, una pregunta cerrada, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos? El auxiliar. Sí, la vieja confiable. Que nosotros hacemos el die y el does. Yes, yes, do or does, exactly. Es el que utilizamos, do or does. Pero en este caso, el pasado de do, ¿te recuerdas cuál es, Luis? Did. Perfect, perfect, my friend. Yeah, did. So, did Peggy and Olivia, y no vamos a utilizar el to, look. No, solo el look, el to, omítanlo. It doesn't exist, no existe, right? Bueno, sí existe, pero no lo necesitamos. Did Peggy and Olivia look after the baby? Look after significa cuidar. Look after, igual que take care. Okay, so did Peggy and Olivia look after the baby? Peggy y Olivia cuidaron al bebé. Easy, look, we have just to add did, solo tenemos que utilizar la palabra did at the beginning and the verb in parentheses. Y el verbo en parentheses así como está. Sencillísimo. So easy. Steffi, you start. And then we go with Mardo. Okay. Pick one of this. Number one. Number one. Mm-hmm. Did you? Uh-huh. Close the door. Close the door. Cerraste la puerta. Mm-hmm. Did you close the door? Perfect. Okay, Mardo and Yvette. Okay, teacher. Number two. Number two. Did Claire did Claire finish the housework? Yes. Did Claire finish the housework? Cuando decimos housework, significa esto, miren. Chores es el trabajo. It's work at home. Ironing, washing the plants. No, washing the dishes, water the plants, sweeping, barrer. Okay. So a lot of things, chores. So that's it. Well, now let's go with Yvette and Carito. Okay. Number nine. Let's go. Yes. Sería, did Tim buy the green t-shirt last Monday? Yes. Tim compró la camisa verde el lunes pasado. Mm-hmm. Uh-huh. That's a question. Yes. Okay. Carito, and then we go with Evelyn. Number four. Yep. Did the boy jump into the lake? Okay. Did the boy jump into the lake? Okay. Evelyn? Did Ronald visit the Tower of London? Okay. Después, Carlos. Okay. Visit. Did Ronald visit the Tower of London? Dos veces le puse la I. No problem. Okay, Carlos, and then we go with Oscar. Three teacher. Okay, let's go with them. Did he have a bath yesterday? Mm-hmm. Did he have a bath? Se bañó, él. Well, I hope so. Pero que sí. Oscar and Wilfredo. Number eight. For eight. Our? I'm sorry. Our? Yes? Mm-mm. No, mira el auxiliar que estamos utilizando. Did. Okay. Did the girl drop? She
Ketchup. Ketchup. Bottle. Bottle. The ketchup. Mm-hmm. Drop significa derramar o caerse. So did the girl drop the ketchup bottle? Okay. And we go now with Wilfredo. Number 7. Yeah. Did she make the invention cars herself? Mm-hmm. Did she make the invitation cards herself? Okay, good one. ¿Quién se me queda? Claudia. Number 10. They carried this morning. No, this day practice. Uh-huh, practice. Practice. Mm-hmm. Yes. Karate this morning. Yes. Can you notice? Easy peasy. Está bastante fácil, okay? We're about, casi vamos a terminar. Then here we have this, right? The questions in simple past. Bien. Esto es similar, okay? La única que va diferente es 8. Es el 8 porque vamos a utilizar el verbo to be en pasado, okay? So, take a look at this, and we're going to start with Carito, and then we go with Gabriel. The first one is Anna, the window open. Entonces, la pregunta sería, did Anna open the window? Mm-hmm. So, we have to order the words to complete the questions. Ordenamos las palabras para completar las preguntas. Carito, you're the first. Okay, number 3. Did you work in the garden? Yes. Thank you. Okay, we go now with Gabriel and then Claudia. Number 7. Did Jenny? Did Jenner lock the door? Ajá. Lock significa cerrar, o sea, con llave. Tenemos lo siguiente. Look, tenemos close, es cerrar, but close is this, cierra. Luego tenemos lock, es cerradura. So when you have a key, close and lock the door, dejan, ¿verdad? Con cerradura, ¿verdad? Encerrado con llave. Eso es lock. Ok, who else? Claudia and then Steffi. Number eight. Did she be happy? No. Aquí, no. Como dije al inicio, es el verbo to be. Es diferente. Okay, I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo. Okay. Bien, vamos con... Who was next? Steffi and Yvette. Okay. Number 2. Okay. Did she walk home? Okay, did she walk home? Thank you. Okay, Yvette, and after Yvette, we go with Mardo. Okay. Number 4. Did you sing? Did you sing a song? Se escucha raro. Mardo and Claudia. Number 5. Mm-hmm. Number 5. Did she sit on a chair? Yes. Thank you. Okay. Number eight, be happy. No. El verbo to be en pasado, por ejemplo, está el verbo to be en presente, tenemos am, is, are,
pero en pasado solo son dos. Was, was, were. Was y were. Entonces acá es was. Was, was. Ok. What about Oscar? And Evelyn. Ok, teacher. The number 10. Number 10. Did the car at the corner stop? Casi. Después de did the car va el verbo. ¿Cuál es el verbo? What is the verb? Stop. Stop. Ajá. El carro se detuvo en la esquina. Ok, we go now with Evelyn. Ok. And we finish with Luis. Number 6. Ok. Did you visit the castle? Ajá. Castle. Castle. Ajá, la T es silent. Ajá. Castle. 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 Es raro. Castle. Luis. Nine. Number 9. Did Gray kick the ball? Did Gray, yes, kick the ball. The ball. Mm-hmm. Okay. Can you notice, como pueden ver, las preguntas así son, están como pues, no están tan complicadas ni nada. Okay. So, well, vamos a hacer una actividad ahorita. Sorry. Remember, we have these topics. Teníamos un par de temas que eran, were like, podrían ser como pues un tanto prácticos, ¿ok? Voy a hacer parejas y vamos a recrear una conversation. Hagamos una cosa. Think about three questions. Piensen en tres preguntas que pueden hacerle con respecto a un tema. Ok, I'm going to do the couples. Voy a hacer las parejas en este momento. Creo que enviaste esta imagen, ¿verdad, Carito? Yes, right. No sé si envió. Yes. La envió. Entonces vamos a hacer esto. No lo voy a poner a trabajar. Nos quedan 14 minutos, ya casi terminamos. No lo puedo poner a trabajar así en la sala porque se me va a congelar Zoom de nuevo y va a ser un gran relajo. Así que, easy. Voy a elegir, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil. Ok. Carito va con Luis. Ok. Yes. Oscar en Mardoqueo. Wilfredo en Gabriel. Evelyn en Steffi. Carlos en Yvette. ¿Ya? Se me queda Claudia, ¿verdad? Aquí no le he asignado a nadie. Bueno, a Claudia la vamos a asignar. La vamos a poner con todo. A Carito. También Carito va a tener dos. ¿Ok? Well, veamos qué temas eligen. Todos ya tienen su pareja. Lo vamos a hacer un tanto improvisado, ¿ok? Improvisado me refiero a que vamos a... Ah, Mardo, tú ya tienes pareja, Mardo. Sí, estoy con Carlos. Bien, vamos a hacer algo. Dígame ahorita cuál es el tema, ¿verdad? Y ustedes invéntense tres preguntas. Luego vamos a hacer como una conversation, como una actuada. De un minuto y medio, dos minutos, ¿verdad? Como, hi, hello, how are you? And tell me, y dime, y todo eso, y hacemos una short conversation, ¿ok? Bien. Carito, ¿qué tema eligen ustedes con Luis? Sí, porque vas con Luis, ¿verdad? Yo había pensado en la política, pero no sé ella. Ajá. Como mandan, aquí mandan las mujeres, entonces qué decir. Totalmente, Luis, aquí mandamos. I'm sorry, excuse me. Okay. Entonces yo mando que está bien que hablemos de política. Okay, nice. Okay, Luis. Okay, está bien. Bien. Piense, Carito, piensa tú en tres preguntas con respecto a eso. En Luis también. Okay, nice. Ahora, Carito y Claudia. ¿Qué tema? Carito.
Sí, Carito, tú también vas con Claudia. Ah, sí, es cierto. Ok. Money. Money. Okay. Be you, you. Okay, money. Thank you. Okay. Now let's listen. Steffi and company. Steffi, con tu compañero o compañera, ¿qué tema? Puede ser otro si ustedes gustan también, ¿verdad? Depende. Steffi. Que okay, creo que no escuchó a Steffi. Okay. Ajá. Bueno, Evelyn and company. ¿Con quién? Tú estás con Steffi. Con Steffi, sí, sí, sí. Bien, ajá, ¿qué? Uh-huh. Location. Location, ok. Stephanie, ¿escuchas? Creo que tiene problemas con el internet, ya vamos a ver. Ok, location, entonces. Pregunta sobre location. Yvette, ¿con quién vas? Yvette. Ah, con Carlos. Carlos, ok, ¿qué tema? Likes. Okay. Sí. Likes. Okay. Uh-huh. Place, lugares, or what? No, sería gustos. Likes. Uh-huh. Okay, nice. Uh-huh. Gabriel, in company. Hey, Wilfredo. Okay, ¿qué tema? Travel. Travel. Okay. Travel. De viaje tienen que travel. Okay. Carlos, ¿con quién vas? Con Ivette. Okay. Ya estamos entonces, ¿verdad? Ya estamos sí, sí. Ahí. Bien, ¿quién me hace falta para Oscar? ¿Con quién vas? Mardo. Escuché, Mardo, creo. Con Mardo, ok. Okay. ¿Cuál es el tema? Okay. Mardo. Travel. Travel. Okay. Bien. Piensen en tres preguntas. Es posible que solo hagamos dos, ¿verdad? Pero igual. Piensen en tres preguntas y lo que vamos a hacer es que vamos a improvisar una conversation en inglés. ¿Cómo les va? Y todo eso. Y hacen las preguntas, ¿verdad? Entonces van una y una. Okay. Les doy un minuto para que... O si hay un equipo, alguien que ya esté listo. Si alguien está listo, pues no problem. Bien, creo que se están alistando. Ok, le voy a dar un minuto. Son tres de cada una, teacher. Carito, don Luis, intentamos con dos preguntas. ¿Ya? Yeah. Ok, teacher. Dos preguntas cada uno, o sea, hacen uno y de ahí el otro es como que, pues sí, un diálogo, short conversation. ¿Ok? Comenzamos. Intentemos. Action. Hi, Carito. Hi, Luis, how are you? Very good. I have one question for you. Tell me. Why does politics have a bad reputation? Why does politics have a bad reputation? I'm sorry, I don't understand. Mm-hmm. What does politics have bad reputation? Porque tiene mala reputación la política. Come on, Luis. Uh-huh. Or another question. Another question. Okay. Okay, Luis, do you have another question? I'm going to say I have no idea, but I have a question for you, Luis. What do you think about the president's performance? Okay.
And is politics a bad practice? Is political what? A bad practice. Okay. Vamos a hacerlo de nuevo. Yeah. Van bien. Just one thing. Cuando se les hagan la pregunta, hay que contestarla de alguna manera, ¿ok? Solo hagámoslo de nuevo y con una y una pregunta, ¿ok? Short. Ok. Bien. Hi, Carito. Hello, Luis. I have one question for you. Tell me. I hear you. Is politics a bad practice? Yes, I think it is because all the people that get in the politics just want to take money, make benefits, more rich. How do you say robar? Steal the money, steal the people. So, yes. Mm-hmm. Okay, very nice. You answer. Okay, Luis, I want to ask you something too. What do you think about the president's performance? Mm-hmm. Do you like it? You don't like it? Are you agree? Or the you president, disagree? Is it okay? More or less, bad. Mm-hmm. For me, it's so-so. Like the other politicians. Okay, so-so. Well, thank you. Este carito siempre con preguntas picantes. Okay, so, nice. Let's continue. ¿Se dan cuenta que solo lo vamos a hacer de una pregunta? Lo vamos a continuar mañana, pero ahorita seguimos siempre con una pregunta. Okay, hey, we go with Oscar. Okay, Oscar and company. Miércoles, teacher, mañana no hay clase. Y ellos se recuerdan que el viernes les decía que el sábado, tomorrow. I'm crazy. Ya la edad, ya estoy demente. Okay. Thanks, my friends. Oscar and company, can you? Así, similar, solo una pregunta. Mardo, ¿qué va? Okay. Oscar and Mardo, action. Ready, Mardo, ¿qué va? Mardo. Okay. Does your job require a lot of travel? Mm-hmm. What? Repeat again. Does your job require a lot of travel? Mm-hmm. Sí, tu trabajo requiere mucho viaje. Something like that. No. Not really. Okay. Now okay, you, so, Oscar. What was I question to you? Do you like traveling in USA? Repeat, please. Yes, do you like traveling USA? No. Oh, okay. Thank you. Okay, perfect. Okay, nice, my friend. Vamos a continuar mañana. Vamos a continuar mañana because on Wednesday. 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 I'm sorry. I don't know what's going on. No sé qué está pasando. Tomorrow, Mother's Day. Es la emoción de estar con nosotros. Yes, it's the emotion. Yes, tomorrow is Mother's Day. To be with us. Recuerden, remember, be good with your moms. Take them to dinner, to have dinner. Llévenla a comer, llévenle pupusas. Laven los platos, wash the dishes at least. Yes, right? It is good. Consiéntanla. Yes. Moms are the best angels we have. So I'm going to check the attendance list. Ya terminamos, right? Say hi, hello, if you listen to your name.
el miércoles, on Wednesday, we continue with this activity, okay? Because I guess it is kind of interesting. Y esta, este tipo de actividades nos va a ayudar a saber cómo resolver ciertas cositas que van saliendo en el idioma, porque ustedes son buenos en actividades controladas. Actividades controladas son las oral, las speaking activities. Ustedes preparan su respuesta y me la dicen. Suena genial. But in some real situations, en situaciones reales, no les van a dar tiempo para que preparen su respuesta, sino que ustedes tienen que sobrevivir. ¿Ok? Siento que eso nos va a ayudar. Pues es primera vez que voy a realizar esas actividades con un grupo, ¿verdad? Así que ustedes van a ser los primeros, ¿ok? Que sé que les va a ayudar bastante. Good. Ok, Carlos, hello there. Hello, teacher. Hello. Pinto, no. Carito. I'm here, teacher. You are there, ok. Edwin, no. Elisa, no. Steffi. No. Hello, Evelyn. Hello, teacher. Hello there. Gabriel. Hello, teacher. Hello. Gabriel, ya tuviste la sesión de los 10 minutos, ¿verdad? Personal. No. No. Con Evelyn sí, ¿verdad? Entonces, tonight, yes. Ahora. Ok, thank you, Evelyn. Te quedas 10 minutos, ¿ok? Gabriel, thank okay. you. Let's listen to Durán. I guess he's driving. Creo que iba manejando. Yvette. Hello, Yvette. Present, teacher. Hello. Thank you. No, Kenya. Luis? I'm here, teacher. You are there. Mardo? Good night. Good night. Oscar? Here, teacher. Good. Wilfredo? Present, teacher. And Claudia. Okay, my friends. Hello, teacher. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Pues a las mamis que tenemos Thank acá. Thank you, teacher. Excelente. Pasen a Thank lo you, mejor. Teacher. Mañana ustedes mandan, Thank siempre you. Mandan, pero tienen que mandar más. Su deseo debe de ser órdenes. Pidan. Yes. Pida y se le dará. Ok, so see you on Wednesday. Lo veo el miércoles. Gabriel, te me quedas. So, bye bye. Good night, bye bye. Good night, bye bye. Good night, people. Good night. Good night. Ok, Gabriel, solo dame un minuto. Solo quiero ver este detalle acá. Solo dame un minuto. Ok. Nice. Let me see. Okay, Gabriel. You would like to talk about, te gustaría hablar sobre, you would like to talk about any topic that maybe you consider kind of difficult? ¿Consideras que algún tema podría hacerte un tanto difícil? Vocabulario. Sí. ¿Cuál? Lo de las cosas estas, lo dos. Esas cosas, o sea, las terceras, las segundas, cuartas, todo eso se me dificulta. Es más, hoy quise responder una tarea y todo me salió mal porque no le entendí nada. Okay. No entendía nada cómo formular una pregunta en presente simple, creo que dice, y fue malísimo. Déjame ver. Sí, ya sé lo que quería. Solo dame unos segundos para buscar esta información acá. Okay, Gabriel.
¿Te recuerdas de esta clase del, del grupo pasado? ¿Te recuerdas de esto, más o menos? Sí. Ok. Ah. Bien, en este caso, permítame. Ok, en este caso lo que quiero explicar es las terceras personas. Las terceras personas en el presente tienen cierto tipo de dificultad. ¿A qué nos referimos con eso? Que estas terceras personas necesitan una conjugación diferente. Si te das cuenta, tenemos el do y el doesn't. Perdón, tenemos aquí el don't, ¿verdad? Y el doesn't es diferente. Ahora, teacher, ¿y por qué son diferentes? That's part of the grammar. Es parte de la gramática. Así está establecido. No lo puede venir a cambiar, Gabriel. Ni yo, nadie lo puede cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adaptarnos. Bien. Tenemos los verbos en presente. Ahorita estamos en presente. El did es el para el pasado, ¿verdad? Y el didn't. El también. Did es para el pasado. Sí, para el pasado. Ajá. Y el didn't también. En lugar del didn't, utilizamos don't en presente. ¿Te acordás los ejercicios del didn't? Y del did estuvieron fáciles, ¿verdad? Sí. No, están fáciles. Ahora, aquí, en el presente, a las terceras personas, cuando está en afirmativo, fíjate bien, en afirmativo, le agregamos S. Y si me preguntan, teacher, ¿y si yo no le quiero agregar S? What happens? ¿Qué pasaría? Entonces lo que pasaría es lo siguiente. Por ejemplo, si decimos, Gabriel canta en el trabajo. Si no le puse, sonaría diferente decir, Gabriel cantar en el trabajo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que como yo te lo decía, que podría sonar tipo Tarzán, ¿verdad? Gabriel cantar en el trabajo. No, decimos, ¿verdad? No, Gabriel canta en el trabajo. Ahora, si no le agregas esta S, entonces tiene mucho sentido. Sonaría como un poquito Tarzán o cavernícola en el sentido de que decís, yo gustar Coca-Cola, ¿verdad? En lugar de decir, a mí me gusta la Coca-Cola. Eso sí tiene súper sentido, ¿verdad? A mí me gusta el café. Me gusta el café. No, a mí gustar café. ¿Verdad? Entonces, ese punto. Ahora, estamos con los afirmativos, ¿verdad? Bien. Sí. Con los afirmativos tenemos otra cuestión. Y siempre, como te digo, es la tercera persona. Y no era broma cuando yo les decía que las terceras personas son las que nos dan complicaciones. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, mira. Tenemos acá que dice walk. Le agregamos S a las terceras personas. ¿Ve? Walk. Como China walk, digamos. Pero aquí sería walks. She walks. Ahora, yo puedo decir, él camina en el parque. Uh-huh. He walks in the park. Pero si le quito la S, y si digo he walk, diría así, ¿ve? El caminar en el parque. No suena bien. El caminar. Sería el camina, ¿verdad? Es la conjugación. Bien. Ahora, con esto, hay ciertas reglas cuando le vamos a agregar S a los, ¿cómo se llama? A los verbos. Por ejemplo, la primera. Y tenemos esto, ¿verdad? Que normalmente le agregamos S, mira. Por ejemplo, drink, drinks. Run, runs. Y tenemos otras, por ejemplo, work, ¿verdad? Work, works. No hay problema. Ahora, tenemos otras cuando los verbos terminan en H, X o en O. En ese caso, le vamos a agregar ES. Ahora. Y aquí es cuando terminan en Y. Cuando terminan en Y, o le podemos poner IES, o solo le ponemos S. Ahora te voy a poner ejemplo. Acá. Mira. Aquí solo le ponemos, por ejemplo, digamos, he works in the park. Ella trabaja en el parque. ¿Ya viste? He works. ¿Qué le agregamos al verbo? Aquí. ¿Qué le agregamos?
La S. Solo la S. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Uno que termine en H. En H. Por ejemplo, en H. Vaya, he watches. Y. But, él mira televisión. ¿Ya viste? ¿Qué le agregamos al verbo? Ese. Ese. Ahora vamos con otro ejemplo. She. Ella va a la escuela. Fíjate bien. El verbo es go, ¿verdad? El verbo es go. Pero como lo estamos con tercera persona, le ponemos goes, ¿verdad? Entonces le agregamos es. Continúo. La siguiente. Cry, por ejemplo, he cries. El verbo es cry, ¿verdad? Como la canción Don't Cry, de Guns N' Roses. Don't cry. Pero aquí tenemos he cries in the night. Él llora en la noche, ¿verdad? Y hay unas excepciones que tienen ye, pero por ejemplo, play, ¿verdad? Por ejemplo, she plays football. Ajá, entonces, ¿cuál es mi punto acá? Que a los verbos en tercera persona le vamos a agregar S, pero hay algunos que le tenemos que agregar ES o le cambiamos a IES. ¿Sí más o menos captamos eso? Eso con la afirmativa. Sí, 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 sí. Vale, ahí, eso. Vamos. Yo sé que cuesta. Yo sé, es que es bastante información, Gabriel. Eso es lo que pasa, que es bastante información, pero vaya, eso es lo más complicado. Lo otro es fácil. Vaya. Ahora, vámonos al otro apartado. Vamos ahora con los negativos. En el negativo, le voy a poner la otra. Utilizamos esto. Para el negativo, se utiliza, don't, o utilizamos doesn't. ¿Sí? Ahora, lo normal es don't, ¿verdad? Por ejemplo, decís, I don't like coffee. No te gusta el café. I don't. Ese es bien común, ¿verdad? I don't know. Yo no sé. I don't like. No me gusta. Ahora, para las terceras personas se va a utilizar el doesn't. ¿Sí? No podemos decir he don't play soccer. He doesn't. She doesn't. He doesn't. Pero con el resto, mira, no hay problema. Don't. Solo con las terceras personas. El he, she, it. Con las terceras personas es el problema, Gabriel. Ya, eso es lo que te quiero explicar. Uh-huh. Que hay una cierta dificultad con las terceras personas, ¿verdad? Con lo demás es fácil, don't. ¿Verdad? Y aquí no le agregamos ese, mira. Aquí no le agregamos ese. Entonces, mucha gente pensaba que le agregaba eso por plural, pero no, no es por plural. Yo pensaba que era por plural. Sí, ajá. Es como por ejemplo, decimos gato, cat, y para decir gatos, cats. Eso es lo que creemos, porque así lo utilizamos en español, ¿verdad? Utilizamos el plural. Ajá. Entonces, bueno, tenemos esto. Bien, ¿preguntas con respecto a esto, Gabriel? No, adelante. ¿O qué crees que eso es medio complicado? Porque ya vimos el afirmativo. Sí, lo siento un poco complicado, aunque sí he entendido lo de las terceras personas. Lo de la S y todo eso. El dasen, sé que solo los quedamos en el he, she, it, que son las terceras personas, y los otros tienen que ver el normal, el don, nada más, y el otro, pues no le agregamos nada. Exacto. Muy bien, vaya. Okay. Vamos ahora a las preguntas. Ya vamos a hacer otro ejercicio con eso, ¿verdad? Tranquilo. Ahora, siguiente. Tenemos acá questions, tenemos las preguntas. Ahora, fíjate bien acá. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos affirmative. Mira, tenemos las afirmativas. Y ya vimos con lo de las terceras personas, la S, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que se le agrega S, ES y ES? Ahora, aquí tenemos negative. Tenemos las negativas. Ahora,
Ya vimos las negativas que para la tercera persona utilizamos. El does. Doesn't. El doesn't. Doesn't. Uh-huh. Doesn't. Pero para el resto utilizamos don't. El don't. Fácil, ¿verdad? Don't, ¿verdad? Entonces, pero la, ¿sabes cuál es la cuestión? Que acá, mira, no le agregamos S. No necesita la S porque ya tiene acá el auxiliar. ¿Sí? Vale. Sí. Ahora vamos con la siguiente, que son las preguntas. Interrogative. Las interrogativas, ¿verdad? Interrogative. Ahora, con estas interrogativas, tenemos lo siguiente. Does. ¿Sí? Con el resto, do. Do you like coffee? Do you like horchata? Do you like pupusas? Do you like... Eso te puede, ¿verdad? La pregunta. Do you? Fácil. Do. Ese es lo más común. Pero en este caso, utilizamos does. ¿Ok? Utilizamos does para... El pues, does solo para las terceras personas. Exactly, exactly. Ese es el punto. Las terceras personas necesitan como un trato especial. Necesitan una atención especial. Las demás es fácil. Porque en las afirmativas solo pones el verbo normal. ¿Bien? Walk. ¿Bien? You walk. Uh-huh. Pero en las terceras personas le agregamos eso. ¿Ok? En las negativas. En las negativas nos lo agregamos por el auxiliar. Porque ya la... Yes. Pero tenemos que estar buxos con el doesn't. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Y luego tenemos este, ¿verdad? Que es el... Tenemos este, que son las interrogativas, que en este caso con las interrogativas igual. Tenemos el do, ¿verdad? Do you. Fácil. Pero para las terceras personas utilizamos el does. Uh-huh. Okay. Te sugiero que le tomes captura de pantalla a esto, si gustas, Gabriel. Esto, lo que ves acá, siento que es súper importante para que lo puedas entender. Captura de pantalla, bebé. ¿Pudiste? No me sale. No problem. Ya te la voy a enviar entonces. Va, envíamela entonces. Sí, te la voy a enviar. Lo que pasa es que aquí me gustaba más esta porque estoy seleccionando, digamos, la affirmative, negative, pero si no, ahí después, ahí vemos cómo te la mandamos, ¿ok? Entonces, déjame ver. Quiero ver si puedo tomar una captura. Okay. Bien. Entonces, tenemos acá. Déjame ver. Permítame. Okay. Bien. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios rápidos, ¿okay? Déjame ver. Bien, ya tenemos eso. Y vaya. Veamos acá. Hagamos lo que son plurales y todo eso, no hay problema. Pero las terceras personas, sí. ¿Cuál crees que es alguna de las terceras personas que ves aquí, Gabriel? Primero hay que identificarlas. ¿Qué número? Terceras personas. Ajá, las que son terceras personas. Por ejemplo, parents, mis padres. Esa no es tercera persona. La tercera persona es él, ella o es. Sí. Ajá. ¿En cuál? ¿Cuál será tercera persona? Trying to the doctors. Vamos a ver. No, porque está hablando de los doctores. Tiene que ser singular. Te voy a decir cuál es.
Well, the child. The child. Estaba hablando de un niño. Ya, vamos con la siguiente. My granny, mi abuelita. ¿Sí? Entonces, vaya, allí tenemos, quiero ver, vaya, esas son las terceras personas, los demás no. Ahora, esta es afirmativa. ¿Qué crees que le voy a poner acá en el caso donde dice my granny? En la 26, my granny. ¿Cómo sería? ¿Por qué es afirmativa? Te lo voy a compartir de nuevo. ¿Sí logra ver esto? Sí. Mira en la afirmativa. Ya. ¿Entendí? Ok. Vamos aquí. My granny. My granny loves. Ah, muy bien. Ponemos love. Pero a las terceras personas que le agregamos. Agregamos la S. Loves. Excelente. Sí, loves. Mira, I love to. Ahora vamos con la 29, 29, the child, el niño. The child plays. Yes. ¿Ya viste? Okay. The child plays in the morning. Ah, no, perdón, era la 29. The child plays. Muy bien. Vaya. Ahora, las demás, como son normales, el mismo verbo que está en paréntesis, se lo ponemos ahí, no hay problema. Por ejemplo, la 25. Vaya, ¿cómo sería la 25? Love. Love. Vaya, mira, no cambia. Fácil, ¿ves? Love. ¿Qué otra? La 36, los doctores. Ajá. Doctores. Help. Y no nos complicamos. Ya viste que esas son facilísimas. Lo que es importante es identificar las. Eso todavía me cuesta identificar. Ajá, entonces. ¿Cómo los identificamos? Ah, ahorita te voy a explicar cómo podría ser. Las terceras personas casi siempre, recordá que es él, perdón, él, ella, te lo voy a poner así, él, ella. Eso, ahora acá. Con él, ¿sabes qué podría hacer? Por ejemplo, Gabriel, the boy, my dad. Eso se trata de él. Gabriel, Carlos, the boy, el niño, my dad, sí. Mi papá. Estas son terceras personas. Ya. Ahora, con ella podría ser Carito, ¿verdad? Podría ser my mother, mi mamá, my sister. Sí, más o menos, Gabriel. Esas son las terceras personas. Más o menos, sí, ahí vamos. Vaya, y para eso podría ser the dog. The company. Podría ser de TV, el televisor. Ahora, ¿cuál es mi punto acá, Gabriel? Que aquí en el caso de él, puede sustituir Gabriel por él. The boy. ¿Quién está hablando? Del niño. Ah, él. Estamos hablando de mi papá. ¿De quién? Ah, él. Mi papá. Mi papá es él. Ahora de ella podría ser Carito, podría ser Steffi, podría ser Elisa. Y una sola vez por la persona. My mother, exacto, my mother, my sister. Y en el caso de hablar de eso, podría ser the dog, el perro, la company. The company, the TV, ¿verdad? Porque es algo que es un objeto, ¿verdad? Entonces, aquí, ya viste, he. He. She. She. It. ¿Qué pasa, Gabriel? Las terceras personas no siempre la vas a ver como he, no siempre la vas a ver como she y no siempre se va a ver como it. Puede ser representado como
Marcos, como, como my boss, mi jefe. Ya, así se trata. Por eso acá tenemos en la 29 el niño o la niña. En el caso de la 26, my granny, mi abuela, mi abuelo. Y yo así quería ver que como she o... ¿Verdad que siempre esperamos he or she? Pero no, las terceras personas se representan así. Incluso si, está, si estamos hablando de the teacher. The teacher, ¿verdad? Pero si, si, el, si tuvieras una profesora sería también the teacher, pero estás hablando de ella, she. Entonces es una persona que puede ser representado por un nombre, por un título, ¿verdad? Por un parentesco. Ok. Pues sí, Gabriel, ¿verdad? Así que, bien. Gracias, teacher. No, de nada. Ya, ya sabe, Gabriel, sé que es. No. Pero ya ves que hoy sí ya tiene más sentido. Sí, tengo, ahí voy hallándole sentido ya a la situación. Yo sé, es complicado. Gabriel, así que ánimo, te voy a enviar esta... esta imagen, ahorita te la voy a enviar, ¿oíste? ¿Sabes qué? Escribime ahorita el WhatsApp, porque yo creo que no te tengo agregado, ¿ok? ¿En el grupo? No, no, el grupo, no, no me tenés como el número personal, no me tenés agregado. Creo que no. Permitime, déjame ver. Ah, no, ya te encontré, ya te encontré. Ahorita te voy a enviar la imagen. ¿Ok? Ok. Bueno, ya te la envío. Bien, entonces ese, terminamos hasta acá, Gabriel, ¿verdad? Espero que te haya servido pues, esta sesión, ¿verdad? Gracias, para eso gracias. Sirve, ¿verdad? Para aclarar dudas. Pues ya me cayó. Vaya, ya te voy a enviar la imagen. Eso solo fue el mensaje para, ajá, para ubicarte, ¿ok? Sí, así que, bueno, te me cuidas entonces, Gabriel, ¿ok? Gracias, igualmente. Nos vemos miércoles. Bye, bye. Bye, my friend. No.